La Morenita, tu radio, señal generada desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. 88.7 FM y por www.spreaker.com, internet para todo el mundo. 432-107-1145, nuestra línea telefónica. Continuamos con nuestra programación, agradeciéndoles, como siempre, infinitamente su sintonía. Lo mejor de la música de nuestro folclore mexicano, solo aquí en Radio La Morenita. A continuación tenemos a Bertín y Lalo con este éxito que se llama Son Habladas. Gracias por estar en sintonía de La Morenita, tu radio. Queridos amigos de Radio La Morenita, les informamos que aquí se toca la mejor música del género regional mexicano norteñas. A Carlos y José con Cartitas.
palabras y palabras se enamora una mujer. Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer. Carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Mejor si pasé tenido y les he pagado más. Criatura que hoy empieza a enamorar. Ahí les va la despedida, yo se las voy a dejar. La que no me quiera ver, tampoco le de rogar. Nuestro agradecimiento a usted que apoya Radio La Morenita. Muchas gracias por su apoyo. Continuamos con más música. Ahora tenemos a el dueto de Bertín y Lalo con este tema que lleva por nombre Noches Tenebrosas. Hombre te prometería riquezas, yo no te ofrezco.
Continuamos presentándote la mejor música norteña. Ahora contamos con la presencia de Carlos y José con su éxito Amores Fingidos. No le cambie, por favor, de Radio La Morenita, tu radio. Chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida. Y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. Queridos amigos de La Morenita, ¿cómo están? Esperemos que estén disfrutando de la mejor música que escuchas aquí en tu radio. Vamos a escuchar a continuación a Los Dos Zorros con este tema que lleva por nombre Entrega Total. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por mandado, por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal. La invitación es a que sigas en sintonía con nosotros, escuchando la mejor música de nuestro folclore mexicano aquí en Radio La Morenita, tu radio. Soy Kiko Díaz y te deseo lo mejor de lo mejor. Hoy y siempre invitándote a que escuches ese tema que está a cargo de Bertín y Lalo, se llama Bohemio de Afición. La mejor música del género regional mexicano, norteña, 100% aquí en Radio La Morenita, tu radio. Vamos a escuchar a continuación a Carlos y José, se llama La Higuera. Ya la higuera se secó. Tiene la raíz de fuera. Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera. Vendremos toro y vaca. Vendremos la becerra. Thank you.
barrito. Quisiera ser albañil para bajarlas tantito. Qué torres tan elevadas. El aire, cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre, paredes tan altas, como no las tumba el aire, el que no me pueda ver, que vaya y vuelva la tarde. No cabe ninguna duda que la mejor música la escuchas aquí en Radio La Morenita. Tenemos a continuación a Los Dos Zorros con su exitazo La Huella de Mis Besos. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo, modificar tu rostro, tu historia, tu modo, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape, ahí están mis besos pegados siempre a ti. Podrás correr el mundo, vivir escondida, cubrir con mil caretas la vida vivida. Pero por más que corras, que huyas, que cubras, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tope, ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Amigos de La Morenita, les habla su amigo y servidor Kiko Díaz, invitándolos a que escuchen la mejor música de tus duetos aquí en La Morenita, tu radio. Vamos a escuchar a continuación este gran éxito que lleva por nombre Albur de Amor con el dueto de Bertín y Lalo.
alburo yo lo jugué. Y todavía valor me sobra. Y hasta donde tuve aposté. Estás escuchando Radio La Morenita. Vamos a escuchar a Bertín y Lalo con este tema que lleva por nombre El Incencio. Sigue en sintonía de Radio La Morenita, tu radio Flor de Capomo, Carlos y José.
mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Amigo, estás escuchando 88.7 MHz FM, Radio La Morenita, tu radio. Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227. O 472-108-6009. Con Silver Delgado, director del grupo Castari. Por Dios, compadrito, no me diga más. Pobre mi burrita. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Recuerde que solo buena música aquí en La Morenita. A continuación tenemos a Los Dos Oros, Un Sueño de Tantos. Murmuran y dices, te quiero besar.
mi corazón. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. No se les olvide que también tenemos nosotros allí cachuchas con el nombre de Romita, para que se lleve un bonito regalo. Por ahí nos llegaron varias cachuchas muy bonitas. Ojalá nos visiten, ahí estamos nosotros para servirles en el puesto de revistas Publicaciones Díaz, el mero enfrente de Doña Olga. Ahí donde está la caseta de revistas, no se equivoque, también tenemos los decodificadores. Gracias a todos nuestros amigos de Maritas, cordial saludo a los amigos de Maritas, a los de la caseta. Hasta allá enviamos el saludo, por supuesto, a todos los amigos de Vista Hermosa, Tejamanil, Escoplo, Mezquite Gordo, todos los amigos que escuchan Radio La Morenita. Continuamos. El corazón. Bonito tema con los Haces de Durango. No le cambie de Radio La Morenita, tu radio. La que lo tenga más grande, que lo demuestre. El que lo tenga más grande, que lo demuestre. La que lo tenga más grande, que lo demuestre. El que lo tenga más grande, que lo demuestre. Será el talento, no, señor. Será la virtud, no, señor. Será la belleza, no, señor. Será la experiencia, no, señor. Será la riqueza, no, señor. Será el corazón. Sí. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón. Échale pues, Jesús. Que lo tenga más grande, que lo demuestre. El que lo tenga más grande, que lo demuestre. La que lo tenga más grande, que lo demuestre. El que lo tenga más grande, que lo demuestre. Será el talento, no, señor. Será la virtud, no, señor. Será la belleza, no, señor. Será la experiencia, no, señor. Será la riqueza, no, señor. Será el corazón. Sí. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, mamá. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. El corazón es lo que tengo más grande. El corazón, el corazón. Atención amigo, amiga. Renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227.
o 472-108-6009. Con Silver Delgado, director del grupo Castari. Queridos feligreses de nuestra parroquia de Santa María de Guadalupe y todas las personas de buena voluntad que acceden a nuestra página, pues solamente para informarles sobre cómo se llevará a cabo la fiesta de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente en el aspecto religioso, en cómo se llevarán a cabo los diferentes momentos donde renovaremos nuestra fe en nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos cada día del novenario la misa a las 6 de la mañana aquí en el templo parroquial. Posteriormente, a las 8 de la mañana, saldrá la Virgen en un vehículo al cuartel que le corresponda de cada día del novenario. Posteriormente, a las 2 de la tarde, habrá alguna banda, algún mariachi que vendrá a interpretar las mañanitas y algunos cantos a la Virgen Santísima. Por la tarde tendremos a las 6 el rosario y a las 7 la Santa Misa. Cabe señalar que durante todo el día se puede estar viniendo a visitar a la Virgen para hacerle su oración, para implorarle su ayuda, en fin, para todo lo que ustedes quieran. El templo estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se reabrirá nuevamente de 4 a 9 de la noche para hacer esas visitas. Por este año y por la situación de salubridad que estamos viviendo y la dificultad por la pandemia, por este momento no se llevará la Virgen y se quedará en los hogares como se acostumbra, sino que se llevará en un vehículo y se traerá. Por la tarde, a las 2 de la tarde, solamente el grupo con algunas personas serán los que le cantarán las mañanitas a la Virgen. Y por la tarde, ¿verdad?, a la Santa Misa, pues podrá venir todas las personas que quieran, igualmente al Santo Rosario. Y en el transcurso del día venir a visitar a la Virgen, sobre todo para evitar este riesgo que tenemos aún de contagio en nuestro municipio. Bien, un detalle que también quiero indicar es que para las Eucaristías que tendremos durante los días del novenario y durante ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador en Publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Amigo, ¿estás escuchando? Vamos a escuchar este tema, se llama Corazón de Texas, con los Atómicos de Monterrey. We'll be right back.
Tenemos buena música aquí en La Morenita, gracias a la gente que la pide y nos dice, ¿sabes qué? Kiko, pon música de esta, música de nuestro folclore, música de antología, puros clásicos de la música aquí en Radio La Morenita. Nuestro más infinito agradecimiento a usted que nos apoya para estar aquí haciendo bonita radio desde nuestro Romita de Lisiaga, Guanajuato, transmitiendo vía internet para todo el mundo, www.spreaker.com, 88.7 MHz en FM. Recuerden que estamos transmitiendo nada más 3 horas por la mañana para que nos sintonicen. Si tienes la grata oportunidad, y si no, visítanos a través de las redes sociales, ahí puedes escuchar estos podcast que se quedan grabados. Radio La Morenita les desea lo mejor de lo mejor, hoy y siempre. Vamos a continuar con más música, más cosas hermosísimas a través de Radio La Morenita. Soy Kiko Díaz y les digo, hay que cuidarnos y seguir pintándole rayas al tigre. Saludos a mi buen amigo Virgilio. Hola Virgilio, échele ganas. Continuamos. Queridos feligreses de nuestra parroquia de Santa María de Guadalupe y todas las personas de buena voluntad que acceden a nuestra página, pues solamente para informarles sobre cómo se llevará a cabo la fiesta de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente en el aspecto religioso, en cómo se llevarán a cabo los diferentes momentos donde renovaremos nuestra fe en nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos cada día del novenario la misa a las 6 de la mañana aquí en el templo parroquial. Posteriormente, a las 8 de la mañana, saldrá la Virgen en un vehículo al cuartel que le corresponda de cada día del novenario. Posteriormente, a las 2 de la tarde, habrá alguna banda, algún mariachi que vendrá a interpretar las mañanitas y algunos cantos a la Virgen Santísima. Por la tarde tendremos a las 6 el rosario y a las 7 la Santa Misa. Cabe señalar que durante todo el día se puede estar viniendo a visitar a la Virgen para hacerle su oración, para implorarle su ayuda, en fin, para todo lo que ustedes quieran. El templo estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se reabrirá nuevamente de 4 a 9 de la noche para hacer esas visitas. Por este año y por la situación de salubridad que estamos viviendo y la dificultad por la pandemia, por este momento no se llevará la Virgen y se quedará en los hogares como se acostumbra, sino que se llevará en un vehículo y se traerá. Por la tarde, a las 2 de la tarde, solamente
el grupo con algunas personas serán los que le cantarán las mañanitas a la Virgen, y por la tarde, ¿verdad?, a la Santa Misa, pues podrá venir todas las personas que quieran, igualmente al Santo Rosario, y en el transcurso del día venir a visitar a la Virgen, sobre todo para evitar este riesgo que tenemos aún de contagio en nuestro municipio. Bien, un detalle que también quiero indicar es que para las Eucaristías que tendremos durante los días del novenario y durante la fiesta, pues no habrá un cupo limitado. Trataremos de tener, sobre todo en el interior del templo parroquial, 2 personas por banca por la dificultad de la oxigenación en un lugar cerrado, pero pondremos suficientes sillas fuera en el atrio parroquial para las personas que además quieran participar de la Eucaristía. No habrá ni boletos ni cupo limitado, sino todas las personas que quieran venir a participar de la Eucaristía. Un detalle final para cualquier otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor dirigirse con los mayordomos, de manera especial con el mayordomo al cuartel donde corresponden, para que así él pueda ayudarles en cualquier otra duda o inquietud que tuvieran. También nos podrán seguir por Facebook, ¿verdad?, en la parroquia, en la página de la parroquia Santa María de Guadalupe, en Romita, Guanajuato. Cabe señalar que en cada uno de estos momentos, pues se puede estar viniendo a honrar a nuestra Madre Santísima, y que siempre nos ayude a todos dirigir nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Con mi saludo y mi afecto desde esta nuestra parroquia Santa María de Guadalupe, les deseo lo mejor en estos días y en estas próximas fiestas, que seamos colmados de todas las bendiciones del Padre Celestial y que María siga intercediendo por nosotros. Al dar la luz de la tarde en la iglesia esperarás, al dar la luz de la tarde
de la iglesia esperarás. Las danzas y los coritos, los cuarteles llevarán. Las danzas y los coritos, los cuarteles llevarán. A Romita quiero cantar, a Romita quiero cantar. Ven, te invito a visitar nuestras fiestas decembrinas. Si tú quieres disfrutar, yo te invito a mi Romita. Ven, te invito a visitar nuestras fiestas decembrinas. Si tú quieres disfrutar, yo te invito a mi Romita. Al centro de los portales y en el kiosco alrededor. Al centro de los portales y en el kiosco alrededor. Las flores en el combate adornan la tradición. Las flores en el combate adornan la tradición. A Romita quiero cantar, a Romita quiero cantar. Con este verso despido, con este verso me voy. Con este verso despido, con este verso me voy. También a Santa Cecilia la llevo en mi corazón. También a Santa Cecilia la llevo en mi corazón. A Romita quiero cantar, a Romita quiero cantar. Almas rendidas son los alegres de Terán. Solo buena música del recuerdo aquí en Radio La Morenita, tu radio. Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor. Yo te he entregado con toda el alma rendida, pedazos del corazón. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar para adornarte con ellas, para decirte muy quedo lo mucho que yo te quiero. Pídele a Dios que lo pueda lograr. Y tristes se fueron cuando viniste para inundarlas de luz. No tengo con qué pagarte la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas y podértelas bajar para adornarte con ellas, para decirte muy quedo lo mucho que yo te quiero. Pídele a Dios que lo pueda lograr. Juntar todas las estrellas y podértelas bajar para adornarte con ellas, para decirte muy quedo lo mucho que yo te quiero. Pídele a Dios que lo pueda lograr.
Buena música aquí en Radio La Morenita. A continuación tenemos a los Atómicos de Monterrey con los Coconitos. Vamos a escuchar Los Ojos de Pancha con Alegres de Terán. Quiero ponerle en su jardín a Pancha, mamá, pero ha de ser de flores exquisitas, mamá, aunque se enojen toditas las bonitas, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. Quiero ponerle en su jardín a Pancha, mamá, pero ha de ser de flores extranjeras, mamá, aunque se enojen toditas las solteras, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. De ser de flores coloradas, mamá, aunque se enojen solteras y casadas, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. De ser de flores exquisitas, mamá, aunque se enojen toditas las bonitas, mamá, solo los ojos de Pancha y no Corazoncito Tirano son los Alegres de Terán. Sigue en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. A donde quiera que
borrando está. Los besos que yo te di, corazoncito tirano. Más música bonita para ti, escuchando Radio La Morenita, Los Jacalitos. Ingrato, son los alegres de Terán. Amor ingrato, yo vengo a decirte que ya me retiro muy lejos de ti. Con la esperanza de burlarte de mí. Por otros amores tú te andas cayendo, me llega tristeza y me pongo a llorar. Pero no hay cuidado que tú hayas perdido, con nuevos amores te vas a quedar. Luego el tiempo y un ave me dijo que qué me pasaba al ver
Música alegre y bonita solamente aquí en Radio La Morenita. Soy Kiko Díaz y los invito a escuchar lo que se llama Los Frijoles Bailan. Escucha Radio La Morenita, 88.7 MHz FM, Romita, Guanajuato y sus fiestas decembrinas. Bienvenidos, paisanos. Gracias a sus apoyos, seguimos pintándole rayas al tigre. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. La gente positiva es la que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y dijo: ahí voy de nuevo. Misada Mohamed.
El Tamatán son los Atómicos de Monterrey. No le cambie de radio, La Morenita, tu radio. Morenita 88.7 FM, tu radio. Lo mejor de lo mejor en música latina. Vamos a continuar con más música de Los Dos Zorros. Este tema se llama La Reina del Mar. Saludos a la familia López, del buen amigo Manuel Guaymas, Maguito, a Irene y toda la familia. Es para ustedes este gran éxito de Los Dos Zorros. ¿Cómo estás? Mirando las olas y las conchitas del mar, recargada en la palmera, besando tus pies la arena, luciendo tu piel tan bella que yo quiero acariciar. Llenas el mar, lo llenas de inspiración, le das al paisaje un tinte de ensoñación, eres todo el paraíso, bendito Dios que te hizo, preciosa y con el hechizo, eres la reina del mar. Thank you.
llenas el mar, lo llenas de inspiración. Le das al paisaje un tinte de ensoñación. Eres todo el paraíso, bendito Dios que te hizo. Preciosa y con el hechizo, que eres la reina del mar. Sierra trigueña, sobre un caballo tordillo, viene Porfirio Cadena, alias el loco de vidrio. Porfirio Cadena, el valeroso bandido Ojo de Vidrio, reaparece después de algunos años de ausencia, cuando todos creían que había muerto en las lejanas tierras del interior de la República. Pero ¿cómo estuvo ausente? Atención amigo, amiga, renta de equipo profesional, escenario completo, como lo ocupes de acuerdo a tus necesidades para grupos norteños y bandas. Llamar al teléfono 472-5700-227 o 472-108-6009 con Silver Delgado, director del grupo Castari. No sirves para nada, tú, Román. Es inútil andarte metiendo en estas cosas, oye. Pues, mi papá, pues el aire me tumbó mi sombrero, hombre. El aire. ¿Y de qué fregado te sirve el barbiquejo? ¿O lo traes de adorno? Mi papá, pues se me olvidó echármelo para adelante, hombre. Pues lo trae en la nuca y cuando nos arrancamos al galope, pues me lo tumbó el aire, hombre. Yo le gritaba pues para que se parara, para devolverme a recogerlo, pero pues usted no me hizo caso, mi apá, hombre. Pues. ¿Y qué pasa si ese hombre está vivo y nos devolvemos por tu sombrero y nos agarra balazos? O cuando menos nos reconoce. ¿Qué pasa entonces, animal, eh? No, pues no se enoje, mi apá, hombre. Pues tengo que enojarme. Pero, apá, porque no sabes hacer bien las cosas. Óigame. Yo nomás me metí entre el monte y me calé mi barbiquejo para asegurar mi sombrero. ¿No miras que por el sombrero lo descubren a uno, tonto? Pues mira. Está usted equivocado, mi papá. ¿Por qué estoy equivocado, hombre? Porque sencillamente, ese amigo cayó al suelo cuando le disparamos. Lo que quiere decir que está muerto. ¿Qué nos hacíamos porque nos devolvíamos a recoger mi sombrero, mi papá? No hay seguridad de que ese hombre esté muerto, mi papá. Yo lo vi de caer, mi papá. Y tiene que haber caído bien muerto, mi papá. Lo vimos caer con todo el caballo. Y cuando un hombre cae ansina con todo el caballo, puede ser que el muerto sea el caballo. Pero a estas horas tiene en su poder tu sombrero. Y se lo va a llevar al comandante Córdoba. Okay. Y va a venir a buscarnos para acusarnos de haber tratado de matar a su amigo. Porque esos son uña y carne. Pues que no te das cuenta de las cosas, torete, hombre. Pues ya me zurró usted, mi papá. Tú solito te vas a zurrar cuando te sentencien por el delito de asesinato frustrado. No menos unos 14 años en prisión. Para cuando salgas, ya no vas a poder montar ni en burro. Vamos a escondernos, mi papá, hombre. ¿Y a dónde podemos meternos que no nos calle la policía? Pues, Además, si nos escondemos, pues nos hacemos de delito. Nos vamos a Mercedes. Y si hay enredo, cuando te enseñen tu sombrero, tú les dices que no es el tuyo. Pues, y digan lo que digan, tú te sostienes y le repites que ese sombrero no es el tuyo. Pues,
tiene mis iniciales, mi papá. Desgraciado. Pues, ¿cuándo le pusiste tus iniciales a ese gorro mugroso montado, hombre? Pues, pues la última vez que lo mandé a renovar, mi papá. El sombrero de Mercedes, pues, me dijo que si quería que le pusiera mis iniciales doradas, y pues, por 20 reales, pues yo le dije que sí, papá. Oh, qué bruto eres, hombre, mira. Oiga, papá, pues, ya lo dorado se acabó, mi papá, pero... Pues ahí en la tafileta, pues que en las iniciales R.Y.S. Román Solorio. Pues ahora sí que no sé cómo le vamos a hacer. Pues había pensado que dijéranos que ese sombrero no es el tuyo, pero... Óigame, oiga. Pero Porfirio Cadena sabe que es mi sombrero, hombre. Cuando él y el comandante Córdoba estuvieron en la celda para dejarnos en libertad, pues yo me acuerdo que al último me puse el sombrero y tiene que haberlo visto tanto Porfirio como el comandante. Ah, mondao. ¿Y para qué te ponías el sombrero? ¿Estaba haciendo sol en la celda o qué? Pues, como dijeron que pues ya nos iban a poner en libertad, pues yo dije, ya nos vamos. Y pues me puse mi sombrero. Y como se trastiñó después que me lo renovó el sombrerero, pues resulta muy conocido, mi papá. ¿Y con las iniciales, peor? Pues sí, papá. Ahora sí tenemos que escondernos porque, aunque Porfirio Cadena esté muerto, pues cuando caen tu sombrero tirado cerca de ese lugar, van a decir, este sombrero es de Román Solorio. Aquí están las iniciales, R.S. Y para pronto, pues nos van a buscar. Vamos a escondernos. Y si sabemos bien de esto... La próxima vez que haya una cosa de esta, tú te quedas en la casa, porque no sirves para nada. ¡Qué guagua, pa! Fue cerca de ahí de Santa Engracia, mijo. Yo creía que habían oído los tiros, pero no... Habló con el señor Munguía. No estaban, mijo. Andan todos pa' Morales. También, Hilda. También. Estuve hablando en la puerta de campo hasta que vino un amigo que es el que está cuidando la casa y que me reconoció. Ese me emprestó ese caballo que acabamos de desensillar, mijo. Sí. Hágase para acá, para la luz. Trae los balazos en la chaqueta. Te digo, mijo, que si no he traído el chaleco de mallas al revés, me matan. Seguro que sí. Uno de los impactos está en lo más alto de la espalda. Un par de centímetros arriba le hubiera atravesado el cuello. Desgraciados. Pero ahí está el sombrero ese que largaron, mijo. Es el sombrero de Román, el muchacho. Porque yo se lo vi de cuando estuvimos en su celda en la mañana. ¿Este? Sí. Lo largó el infeliz. Déjeme verlo. Se me hace muy extraño que los Solorio hayan querido matarme, mijo. Es que son unos cobardes. Por eso, mijo, pero en la mañana los había perdonado. Había retirado los cargos en contra de ellos por el robo de la vaca, vaya. Por mondados y cobardes que sean, tenían que estar agradecidos. Y si no me pueden ver, pues tampoco era para que me quisieran asesinar. Mire, tiene usted razón. Este sombrero es de Román. Te lo decía. Aquí tiene sus iniciales en el tafilete. Sí. Mírelas. R.S. Román Solorio. De veras. Con esto usted los puede acusar. Y el señor Córdoba los encerrará de nuevo, porque no puede haber sido Román solo. No, si eran los dos, mijo. Yo oí cuando arrancaron los dos a caballo a todo galope. Y la voz de Román que le gritaba a su papá. Yo creo, para que no lo dejara atrás. No, señor. Debe haber sido cuando se le cayó el sombrero. Ándale. Y sí. Seguro. Le hablaba para que se detuvieran por su sombrero. Pero tal vez el viejo no quiso hacerle caso. Pues ojalá y se hubieran devuelto porque yo estaba caliente en ese ratito, mijo. Y si se devuelven, los mato a balazos. Y con perfecto derecho, porque no eran más que unos asaltantes del camino real. Tuvo usted suerte. No importa que le hayan matado su caballo. Sí. Mañana hay que devolver ese a Santa Engracia, mijo. Ancina se lo prometí al amigo ese que hizo el favor de emprestármelo. Porque si no hubiera tenido que venirme a pata y con la montura en el espinazo. Mañana se lo vamos a entregar, señor. Es mejor que lo hagamos antes de que la familia vuelva de Morales. ¿No te gustaría ver a Hilda? ¿Para qué? Donde esté Hilda tiene que estar Amalia. ¿Y para qué le digo lo demás? Sí, mijo, sí. ¿La quieres o...? ¿O nomás te gustaba, pa...? Para pasar el rato. La quiero, señor. Pero tengo que olvidarla. Uno debe tener su orgullo y no andar humillándose.
Amalia se aprovecha de esa circunstancia para insultarlo. Vámonos a dormir, mijo. Como dicen que decía el viejo Carranza, a ver qué nos aconseja la almohada. Vas almorzando, hijo. Tú te vas a ver la gente que anda en las labores y yo me agilo pa' los agostaderos. Sí, señor. ¿Quiere más café, mi papá? Sí, échale. Échale otro chorrito aquí, Lupe. Sí. Apresita, mijo. Hay que hacer las cosas apresita, porque ahora se nos recargó el trabajo a nosotros. Mientras tú ves a esa gente y les apuras tantito, yo les doy una correteada a aquellos otros. Sí, señor. Vamos. Pues, ¿qué diablos tienes tú, muchacha? ¿A qué lloras, Lupe? Pues, ahí está sola la silla donde se sentaba siempre Bernardo. ¿Y no le he dicho a usted que no me lo miente en mi presencia? ¿Qué no sabe usted respetar las órdenes que le da su padre? Les hace falta. Ahí andan ustedes batallando con todos los trabajos. ¿Por qué obligarlo a que esté fuera de su casa? Esta no es su casa. Esta era su casa cuando se portaba como la gente. Y usted cállese la boca y que sea la última vez que lo nombre en mi presencia. ¿Oyó? Sí. Sí, señor, se dice. Sí, señor. No te tardes, Luis, porque hay que hacer todo eso antes de que caliente el sol. Sí, señor. Deja que pase un poco de tiempo, Lupe. Pues, ¿cómo crees que ahorita se olvide de lo que hizo Bernardo? Es que me dieron ganas de llorar al ver esa silla vacía. Ahí estaba siempre Bernardo. No hay que ser tan llorones, Lupe. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que Bernardo quería matar a Porfirio para que no se casara contigo? No soy rencorosa. Ni yo tampoco. ¿Ya ves que quiso que Cleofas me matara? O si se tratara nomás de mí, le decía que volviera a la casa. Porque así nacemos nosotros de buenos para nada. Es nuestro hermano. Pues sí. Pero si un día quiere evitar que te cases con Porfirio y no puede matarlo a él, es capaz de matarte a ti. No lo digas, Luis. Pues, ¿qué quiso hacer conmigo? Ahí está, mi papá. Sí, tú déjame a mí. Hasta que lo hallamos, Bernardo. No sabíamos si estaban todavía aquí en Mercedes. Venimos por los 3,000 que nos resta. ¿Lo mataron? Pues, échale la bendición. Cayó con todo el caballo bien muerto. No nos fuimos de ese lugar hasta que estábamos seguros de que había muerto. Los felicito. Y como pues el trato fue que nos entregaría los 3,000 pesos restantes cuando estuviera muerto ese hombre, pues nos hace el favor de azotar con la lanza. ¡Retírense de aquí! ¡Mete esa pistola, señor! No es verdad que lo hayan matado. Yo fui en la mañanita a ver esos caminos. Su caballo fue el que mataron. ¿Y él también? ¡No! Y no vayan a tratar de sacar sus armas, porque los van a hacer los dos. El caballo está muerto, pero no tiene la montura y el bocado. Lo que quiere decir que le mataron el caballo, pero él le quitó la montura y siguió su camino. Está usted equivocado, señor. No estoy equivocado. Saque los 2,000 pesos que le di, Protasio, y entréguemelos, o los mato a los dos. Espérese. No se muevan. No se muevan. Es mejor que saque usted mis 2,000 pesos y me los entregue. Porque si no lo hace Encina, tendré que matarlos a los dos. Está bueno, señor. No se caliente. Aquí traigo su dinero y se lo voy a dar. Tenga la bondad de acercarse. No. Deje que los billetes al suelo. Déjelos que hay. Yo los recogeré. Sí, señor. Usted no se mueva.
Ahí está su dinero. Ahí déjelo. Y no vayan a decir que yo quedé mal con ustedes. Ustedes trataron de engañarme, porque no le hicieron nada a Porfirio. Le matamos el caballo, lo atacamos y tratamos de matarlo. Nosotros estamos creyendo en todavía que se fue mal herido, hombre. ¿Mal herido y con la montura en el espinazo? Es mejor que se vayan. Y si no nos volvemos a ver, será lo mejor. ¿Y si lo matamos un día de estos, oiga? Estando bien muerto a manos de ustedes, les doy los 5,000 pesos. ¿O nos sacan la pistola con mora? Si no saco la pistola antes de que ustedes me quitan todo lo que traigo conmigo. ¡Píquenle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y lo mejor será no tener más tratos con ustedes. ¡Largo de aquí! No será la última vez que nos vean, amigo. ¡Arrieros hemos! Gente mala estos desgraciados. Ellos tienen un arma terrible en contra mía, pero no lo saben. Si le dijeran a Porfirio que yo los mandé para que lo mataran, desquitaban de todo esto. Fin era legalizada y bendecida aquella unión como Aniceto Munguía lo deseaba. Abandonaban la iglesia de Santa Teresa seguidos de Hilda y de algunos amigos ocasionales, sin faltar los curiosos de todas las ocasiones jubilosas. Yo voy al cuarto. Pero baja luego, hija. Tienes que celebrarlo con nosotros. No nos rehuyas, Hilda. Nuestra felicidad debe ser también la tuya. ¿Y por qué la mía no es la de ustedes? Hija. Déjala. Amalia. Amalia. Este día debe ser inolvidable para nosotros. Será para ti. Y para ti también. Nuestra situación era penosa, o más bien dicho, vergonzosa. Tú no eras mi esposa realmente, legalmente. Mucho tiempo engañamos a esta chiquilla, haciéndola creer que estábamos casados. Tu padre siempre ha creído que lo estamos. Bueno, ya se acabó todo eso. Este día hemos hecho algo maravilloso. Ante la ley y ante Dios, Amalia. Este día hemos hecho nuestra verdadera felicidad. Me alegra que así lo entiendas. Y así debes entenderlo tú también, Amalia. Pero no debemos ser egoístas. Falta la felicidad de mi hija, que desde ahora debe ser como una verdadera hija para ti. Así te lo prometo. Ser una verdadera madre para ella. Una madre quiere la felicidad de una hija suya. ¿Qué nos dijo Hilda hace un momento? ¿Y por qué mi felicidad no es la de ustedes? Sé a dónde vas a parar. Ella quiere a Alejandro, Amalia. Vas a volver a lo mismo. Oh, olvídate de Porfirio, querida. Mira, si tú estás de acuerdo... No lo estoy. Espera, déjame hablar. Si tú estás de acuerdo, yo te prometo que Alejandro y ella, cuando se casen, se marcharán a una ciudad importante donde él se establecerá, porque tiene con qué. Y Porfirio no... No hablemos de esto ahora, Aniceto. No eches a perder nuestra alegría. Tiempo habrá para que volvamos a tocar ese punto, aunque... ¿Aunque qué? No, nada. Ya trataremos ese asunto a su debido tiempo.
Quería decirle una cosa antes de que se vaya. ¿De Bernardo? No, de mí. A ver. No es verdad que vaya a tener un hijo. Ese jinete que llega no es la sombra del bandido. Ese es Porfirio Cadena. Llamado el ojo de vidrio. La sombra del bandido. Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas. Mil gracias por su atención. La gente positiva es la que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y dijo: ahí voy de nuevo. Misada Mohamed. Wonder how I got along. Goodbye, papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. La Morenita, 88.7 FM, tu radio. Lo mejor de lo mejor en música latina. Escucharemos a continuación canción de una madre cadetes de Linares. Consuelito, haces de Durango. La Lenica. Ay, Consuelo, dame lo que te pido. Consuelito, dame lo que te pido. Un besito que estoy muy afligido. Un besito que estoy muy afligido. Ay, ay, ay.
no sé qué hacer sin tu querer. Ay, yo no sé qué hacer, linda mujer. Véndame la pruebita, Consuelito, véndame la pruebita de tu boca que es dulce y sabrosita, de tu boca que es dulce y sabrosita. Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer. Ay, yo no sé qué hacer, linda mujer. Dale, Chapito. ¡Ay! Ay, Consuelo, dame lo que te pido, Consuelito, dame lo que te pido. Un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido. Yo no sé qué hacer, linda mujer. No hay, no hay. Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Se le atore, no se le atore. Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito. Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido. A continuación tenemos a los Cadetes de Linares con su tema, Estoy Pagando. Caro tu cariño, estoy sufriendo solo mi dolor. No dejes que yo solo pague todo, si somos solamente un corazón. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. Es que yo solo pagué todo, las culpas y las penas de los dos. Estoy desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar. Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos. Desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar. Los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor. Recuerda que los dos fuimos culpables de todo el mal que existe entre los dos. Es que yo solo pagué todo, las culpas y las penas de los dos. No dejes que yo solo pagué todo, las culpas y las penas de los dos.
No cabe duda que los grandes éxitos de los Cadetes de Linares se escuchan aquí en Radio La Morenita. Escucharemos a continuación Mandato Divino. El amor que te tengo es muy grande, mujer. Pero es imposible, tú ya sabes por qué. Pertenezco a otros brazos por mandato divino. Yo seguiré sufriendo porque ese es mi destino. Yo sé que estoy perdido, pero sé la razón. Me miraron tus ojos y me habló el corazón. Me dijo que te amara sobre todas las cosas. Y el pobre te ha soñado y en mis sueños él goza. Solo espero la noche para poder soñarte. De mi mente trigueña, nadie puede arrancarte. Solo espero la noche para poder soñarte. Miguel y Miguel, su gran éxito Sonora y sus ojos negros. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojazos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los Mochis, yo le vi buenos modales. Le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. La boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea? Iba para Magdalena
ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo siempre fui muy maltratada. Si no me han querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojanzos le canto a su lindo estado. Otro gran éxito de Cadetes de Linares, El Palomito. Los Cadetes nos dicen: no hay novedad. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.
porque no hay calor, ni en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Vicente Fernández, el tema se llama Mi Vejez. Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí. No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané. No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia de horas amargas y horas de miel. ¿Por qué llorar? ¿Por qué?
que sufrir. Al fin y al cabo, si dejas huella, tu nombre nunca se va a morir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir. Siguen los Cadetes de Linares con Cosas del Ayer. Allá donde guardan su nido las olas del mar, allá donde nace la aurora, nace un madrigal. En sueños y dichas truncadas por su falsedad, luz en mi agonía, vida de mi vida, guarda mi penar. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca de mí. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca de mí. Los Troqueros nos presentan el tercer jalón. Thank you.
mejor. Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré. Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré. En cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón. Pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer calor. Leo Dan, yo sé que no es feliz. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. También se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Vicente Fernández nos presenta Estos Celos. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí
contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Menos que nada, Cadetes de Linares, lo mejor de la música norteña aquí en La Morenita. No quiero que me contestes esta carta después de que tú la leas. Puede romperla. La escribo para decirte lo que mis labios por mucho tiempo callaron, tantos agravios. No quiero que me contestes esta carta. Para ti tal vez menos que nada.
sabor de engaño. Grandes éxitos de Cadetes de Linares para usted. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, es para otro tu corazón. Javier Solís nos presenta este tema que lleva por nombre Esta Tristeza Mía. Esta tristeza mía profundos, pues me han dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno cuando no hay esperanza. Las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Javier, ya no llores, cansado.
sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Pequeños musical, mis emociones. ¿Por qué será que la nostalgia no se queda en el pasado, que la distancia a un corazón enamorado le hace sentir frío en el alma? ¿Por qué será que me imagino tu silueta entre la gente, que cuando el tiempo pasa más yo quiero ver serte mía nuevamente? Soy todo un loco enamorado de tus ojos, viviendo ausente de lo que hago y reconozco que me hace falta verte a ti, que no disfruto estar así, y con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones. Continúa escuchando la mejor música de nuestro folclore mexicano aquí en La Morenita. Ahora tenemos a Bertini Lalo con este tema que se llama La Amelia. Entonces llegas a estar dormida.
te hablaría como tu amante dueño. Al despertar escucharás mi lira con la que vengo a perturbar tu sueño. Ahí en la cuna feliz donde te criaron, en el vaivén tu consola y llorar. Por eso yo comprendo que tú fuiste la que en mi mente se me iba a revelar. Pues yo te estimo ante Dios y entre los hombres. Gran placer se siente saludar a los amigos a través de los micrófonos de Radio La Morenita. Tenemos a continuación a Carlos y José, mi piquito de oro. Está usted escuchando Radio La Morenita, tu radio. Sus amores.
cuarteles, las eras, se les llama. Y pues, estoy en Estados Unidos, pero siempre anhelo estar en estos fechos de aquí. Y pues al principio, como no tenía con qué venir, pues me perdí esos 2-3 años sin venir aquí. Y ya después, gracias a Dios arreglé y cada año estoy aquí viniendo a la fiesta, que es lo que uno extraña allá en Estados Unidos. Miren, lo que más me gusta de la tradición es que la gente responde a lo que uno los invita. Tras la alborada, atendemos al llamado. Nos arremolinamos frente al templo, todos esperando impacientes, nerviosos, muy contentos. La Virgen nos abre las puertas y apresurados entramos a postrarnos ante sus pies. Le damos regalos, tocamos serenatas. Finalmente estamos en casa de nuestra madre, agradeciendo la vida que nos ha dado y pidiendo que nos preste más para continuar alabándola con danzas y festejos. Yo le pido, madre mía, que no nos desampare, protégenos. Queridos feligreses de nuestra parroquia de Santa María de Guadalupe y todas las personas de buena voluntad que acceden a nuestra página, pues solamente para informarles sobre cómo se llevará a cabo la fiesta de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente en el aspecto religioso, en cómo se llevarán a cabo los diferentes momentos donde renovaremos nuestra fe en nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Tendremos cada día del novenario la misa a las 6 de la mañana aquí en el templo parroquial. Posteriormente, a las 8 de la mañana, saldrá la Virgen en un vehículo al cuartel que le corresponda de cada día del novenario. Posteriormente, a las 2 de la tarde, habrá alguna banda, algún mariachi que vendrá a interpretar las mañanitas y algunos cantos a la Virgen Santísima. Por la tarde tendremos a las 6 el rosario y a las 7 la Santa Misa. Cabe señalar que durante todo el día se puede estar viniendo a visitar a la Virgen para hacerle su oración, para implorarle su ayuda, en fin, para todo lo que ustedes quieran. El templo estará abierto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se reabrirá nuevamente de 4 a 9 de la noche para hacer esas visitas. Por este año y por la situación de salubridad que estamos viviendo y la dificultad por la pandemia, por este momento no se llevará la Virgen y se quedará en los hogares como se acostumbra, sino que se llevará en un vehículo y se traerá. Por la tarde, a las 2 de la tarde, solamente el grupo con algunas personas serán los que le cantarán las mañanitas a la Virgen, y por la tarde, ¿verdad?, a la Santa Misa, pues podrá venir todas las personas que quieran, igualmente al Santo Rosario, y en el transcurso del día venir a visitar a la Virgen, sobre todo para evitar este riesgo que tenemos aún de contagio en nuestro municipio. Bien, un detalle que también quiero indicar es que para las eucaristías que tendremos durante los días del novenario y durante la fiesta, pues no habrá un cupo limitado. Trataremos de tener, sobre todo en el interior del templo parroquial, 2 personas por banca por la dificultad de la oxigenación en un lugar cerrado, pero pondremos suficientes sillas fuera en el atrio parroquial para las personas que además quieran participar de la eucaristía. No habrá ni boletos ni cupo limitado, sino todas las personas que quieran venir a participar de la Eucaristía. Un detalle final: para cualquier otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor dirigirse con los mayordomos, de manera especial con el mayordomo al cuartel donde corresponden, para que así él pueda ayudarles en cualquier otra duda o inquietud que tuviera. También nos podrán seguir por Facebook, ¿verdad?, en la parroquia, en la página de la parroquia de Santa María
de Guadalupe, en Romita, Guanajuato. Cabe señalar que en cada uno de estos momentos, pues se puede estar viniendo a honrar a nuestra Madre Santísima y que siempre nos ayude a todos dirigir nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Con mi saludo y mi afecto desde esta nuestra parroquia Santa María de Guadalupe, les deseo lo mejor en estos días y en estas próximas fiestas, que seamos colmados de todas las bendiciones del Padre Celestial y que María siga intercediendo por nosotros. Escucha Radio La Morenita, 88.7 MHz FM, Romita, Guanajuato y sus fiestas decembrinas. Bienvenidos, paisanos. Gracias a sus apoyos, seguimos pintándole rayas al tigre. Con una broma tonta, ¿quién iba a pensar que ella me iba a atrapar? Oh, mi amor, todo comenzó con una sonrisa tuya. ¿Quién me iba a decir que yo habría de sufrir? Y me enamoré, no sé por qué, pero así pero todo comenzó con un solo beso tuyo. Te quería enamorar y en tus redes caí. Pero todo comenzó con una broma tonta. Yo la broma empecé y al final yo caí. Oh, mi vida. Y al final yo caí. Con él,
haces, te has de arrepentir. Y sé que has de sufrir, ya verás. Todo mi amor te lo he dado sin pensar que nunca me amaste igual. Oh no, mas esta vez te quieres ir, no te importa verme así. Moriré si te vas, ¿qué más puedo hacer? Oh, 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 Ana, tan solo se te ocurra regresar, y si me has de dejar, ve con él. Todo mi amor te lo he dado sin pensar que nunca me amaste igual. Oh no, más esta. Me dicen que deje de amarte, por vida de Dios. Pero es imposible, porque nadie sabe lo que siento yo. Para olvidarte, tendrían que arrancarme el corazón. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Y si pudiera vencer los temores de perder tu amor. Y si pudiera apagar esta hoguera de amor. Que no más tu boca me encendió. Me enseñó que por besarte no más tu boca me encendió. Cuando yo te vi llegar, pasaste junto a mí y
cuando tú me viste a mí. Sentí que tú eras para mí. Ahora sé que es el amor, algo que nunca imaginé. Recuerdo que solía pensar, cuando llegara el amor.